Buenos días. Bienvenidos al seminario Build the Americas, encadenamientos en infraestructura para la recuperación económica, en el marco de la reunión anual del BID y BID Invest. Invito al señor Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a dar las palabras de apertura. Adelante, señor presidente. Buenos días y bienvenidos al primer evento de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID. ¿Y qué mejor manera que comenzar que dedicado a un tema clave para la recuperación económica de América Latina y el Caribe? Los cambios disruptivos que se están dando en los servicios de infraestructura y cómo impactarán en el empleo y las cadenas de suministro de la región. Para analizar ese panorama contamos con un excelente panel de expertos y con dos destacadas formadoras de políticas, la ministra de Transporte de Colombia, Ángela María Orozco Gómez, y la ministra de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, Gloria Hutt Hesse. A ambas le agradezco su generosa participación. A nuestro entender, hoy podemos identificar cuatro tendencias convergentes que transformarán cómo se movilizan las personas y los bienes: la automatización, la conectividad, la electrificación y el uso compartido. Con políticas adecuadas, estas disrupciones podrán conducirnos a un transporte más eficiente, inclusivo y sostenible. Los vehículos autónomos ampliarán la movilidad de los conductores y las personas con discapacidades, además de ayudar a reducir la tasa de muertes viales. Los sistemas de transporte conectados mejorarán la eficiencia de la logística, aumentando la productividad. La movilidad eléctrica acelerará la descarbonización del sector, reduciendo su contribución al cambio climático. Y la movilidad compartida ayudará a disminuir la congestión de tráfico en nuestras ciudades, mejorando la calidad de vida urbana. Acompañando estas tendencias, se asoman otras oportunidades de desarrollo económico. La demanda global del litio para fabricar baterías podría crecer hasta 1000% para el 2050. Ahí tenemos ventajas comparativas enormes para insertarnos en esas cadenas de valor globales, ya que Argentina, Bolivia y Chile poseen casi 2/3 de los recursos de litio del mundo. A ese dato podemos sumar que Perú también recientemente descubrió depósitos de roca dura de litio. Enorme oportunidad. Pero para materializar tales oportunidades, una condición es que los países de la región inviertan en infraestructura adecuada, sostenible y resiliente. Dado el impacto económico de la pandemia, la discusión sobre los retornos de la inversión en infraestructura es sumamente oportuna. Sabemos que este tipo de inversiones genera crecimiento y que su impacto es aún mayor en contextos recesivos. Cada dólar destinado a la infraestructura puede generar 2 dólares en aumento del PIB. Repito, cada dólar destinado a la infraestructura puede generar 2 dólares en aumento del PIB. Ese efecto multiplicador se puede potenciar cuando las inversiones son eficientes, llegando a sumar hasta 8 dólares al PIB. Así que 8 dólares si son eficientes por cada dólar invertido. ¡Enorme! La inversión en infraestructura contribuye además a una recuperación con empleo y otras externalidades positivas para el aparato productivo y la competitividad de los países. Concretamente, 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura pueden generar hasta 137.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Más aún, se estima que alrededor del 32% de los puestos de trabajo generados por la inversión en infraestructura son empleos calificados. A ese efecto, en el empleo debemos sumar el efecto dinamizador que puede tener la inversión en infraestructura en el comercio exterior. Según nuestros estudios, una reducción del 10% de los costos de flete internacionales en América Latina y el Caribe incrementaría los valores de exportación en el menos 30%. En síntesis, la inversión en infraestructura nos abre un sinnúmero de oportunidades, pero la cuestión es cómo aprovecharlas. Y eso es lo que vamos a abordar con el panel esta mañana. Nuestro objetivo es incentivar la participación en proyectos de infraestructura que financiamos en América Latina y el Caribe, para así maximizar el valor que obtienen nuestros países a través de estas importantes inversiones. Nuestros especialistas han identificado 30 licitaciones de infraestructura emblemáticas para la recuperación económica de la región en función de su impacto directo e indirecto en el empleo y al impulso económico que darán a los 16 países participantes. Estas licitaciones, con presupuestos que totalizan 1.800 millones de dólares, están programadas para el 2021 y el 2022. Durante la ronda de hoy, los interesados podrán obtener más detalles aún de parte de representantes de las agencias de los gobiernos responsables por las licitaciones. Nuestra idea es que mediante este tipo de eventos ganaremos tiempo, facilitando que más empresas analicen estas oportunidades de inversión y que preparen con mayor antelación sus eventuales propuestas. Con ese propósito,
Nuestros especialistas han identificado 140 proveedores locales y 30 potenciales desarrolladores nacionales e internacionales para que puedan mantener reuniones bilaterales para intercambiar información y evaluar oportunidades de colaboración en estas 30 licitaciones. Esa es nuestra propuesta para hoy. Les deseo a todos una jornada fructífera, porque la recuperación de América Latina y el Caribe dependerá en buena medida, en gran medida, de las decisiones que tomen en los próximos meses los emprendedores como ustedes. Y aquí estamos para apoyarles. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, presidente Claver Carone. Invito ahora a la señora Ángela María Orozco Gómez, ministra de Transporte de la República de Colombia, a dirigirse a la audiencia. Adelante, señora ministra. Colombia venía progresando activamente antes de la pandemia. Nosotros habíamos logrado reactivar 29 proyectos, 26 de los 29 proyectos de la cuarta generación de concesiones. Eso realmente reactivó la economía. A enero del año 2020 estábamos creciendo muy por encima del resto de los sectores de la economía en Colombia. Y simplemente para mirar en términos de inversión, el CAPEX de los proyectos de la cuarta generación de concesiones era estamos hablando alrededor de 6.500 millones de dólares, y de ese CAPEX, de esos 29 proyectos, cuando llegamos al gobierno tan solo 16% se había ejecutado, y hoy tenemos un 53% de esa inversión ejecutada. El 66% de ese CAPEX, 4.500 millones de dólares, se ha ejecutado desde el 7 de agosto del 2018, cuando el presidente Iván Duque se posesionó, ya que su mensaje era claro: concluir, concluir y concluir era lo más importante en los proyectos. Claramente esa cifra fue fundamental para reactivar el sector, pero obviamente en marzo del año pasado se paralizó toda la actividad. Pero una gran ventaja que tuvo esta actividad es que fue de las primeras que se reactivaron, precisamente porque el sector en su conjunto se sentó a trabajar para desarrollar protocolos de bioseguridad, y por la misma naturaleza de los proyectos, que además la mayoría son al aire libre, tenían unas condiciones más fáciles de reactivarse. Tengo que decir que a junio del año del 2020 ya se había reactivado el 100% del empleo que generaban todos estos proyectos que se estaban construyendo en Colombia. A febrero del 2020 ya habíamos generado el 100% del empleo, y a diciembre, precisamente por la aceleración de las mismas, ya que fue una parte de la estrategia de reactivación, ya habíamos recuperado 108 mil empleos directos, un 145% de los empleos que se generaban a febrero del 2020. Ahora, esto no solamente ayudó porque le recuperamos el empleo a la gente que la necesitaba, y de alguna manera fuimos un foco de esperanza en la mitad de unas restricciones a las actividades y a la movilidad, obviamente derivados de la situación de la pandemia, sino que nos permitió demostrar que este es un sector resiliente, que trabaja de la mano con los articuladores, y entregar obras simbólicas para este país en medio de la pandemia. En septiembre, por ejemplo, entregamos el icónico túnel de la línea, que como saben es un proyecto fundamental que llevaba más de 8 años construyéndose, y se siguió construyendo y se culminó y entregó su primera fase, el túnel más grande de América Latina en pandemia. E igualmente entregamos ya para operación y mantenimiento el primer proyecto completo de la cuarta generación de concesiones viales, Girardot-Donda Puerto Salgar. Le devolvimos obviamente la confianza inversionista a un sector que de alguna forma se había visto golpeado en su institucionalidad en toda América Latina, no solo en Colombia, y todo eso obviamente nos llevó a construir y a seguir caminando no solo en la reactivación del empleo, sino en mejorar la competitividad a través de estos proyectos que conectan mejor a Colombia. Como lo mencionó el presidente, el impacto que tienen los proyectos de infraestructura en encadenamientos hacia atrás son fundamentales en la generación de empleo y también en la generación de PIB. Lo que se ha estimado en Colombia por parte de uno de los think tanks de desarrollo es que por una inversión de 270 millones de dólares en infraestructura estamos generando alrededor de 28 mil empleos nuevos entre directos, indirectos e inducidos. Luego es uno de los sectores claves y corazón de la reactivación económica del gobierno de Colombia. El presidente Iván Duque el 20 de julio pasado lanzó su compromiso por Colombia, que es la estrategia de reactivación económica post-pandemia, y en este sector de infraestructura involucra 82 proyectos de transporte e infraestructura divididos en 5 programas, una inversión de 75 billones de pesos, alrededor de 20.300 millones de dólares, que generarán durante el plazo de su ejecución alrededor de 1 millón de empleos nuevos, entre directos, indirectos e inducidos.
40 de estos proyectos se culminarán durante este gobierno, los demás tienen periodos de maduración diferentes y solamente para resumirlos, hablamos aquí de 5 programas. El primero, concluir y concluir, y aquí tenemos 28 proyectos de infraestructura. Estamos hablando de culminar vías que llevaban construyéndose muchos años. Estamos pavimentando 400 kilómetros nuevos para dar al servicio 2.906 kilómetros de corredores viales completos. Estos van a generar alrededor de 40.000 empleos y estamos hablando de una inversión de 603 millones de dólares aproximadamente. Hay uno, ya 27 de estos proyectos se contrataron en el mes de enero. Hay uno que en este momento se está terminando los estudios y diseños para salir a contratarlos en el segundo trienio, en el segundo trimestre de este año. Igualmente, hay 4 proyectos fundamentales que le apuestan a la movilidad sostenible que se están trabajando, que son los proyectos de la región central del país, la primera línea del metro de Bogotá, las troncales alimentadoras al metro de Bogotá, lo que es el Regiotram de Occidente y también la ampliación, las fases 2 y 3 del Transmilenio Soacha. Todos esos proyectos de alguna manera van a generar 85.000 empleos entre directos e indirectos y estamos hablando de una inversión de la nación de 22 billones de pesos, casi 6.000 millones de dólares. Esos proyectos están en ejecución con acta de inicio de obra la mayoría durante el primer semestre de este año. Luego tenemos vías para la legalidad, que ya son proyectos de más largo plazo, son licitaciones de 22 proyectos estratégicos para el país que tienen un periodo de construcción de 5 a 10 años y hablamos de una inversión de 9.2 billones de pesos, es decir, 2.500 millones de dólares. Aquí estamos construyendo 1.269 kilómetros de vías y generando alrededor de 66.000 empleos. De estos 22 proyectos, 18 están en proceso de contratación, ya se recibieron todas las ofertas y se estarán adjudicando a fines de este mes para empezar obra en 2 meses a más tardar, así como uno ya se contrató y los 3 que faltan son proyectos que se están finalizando su estructuración para salir a ser licitados en el segundo semestre de este año. El tercer programa y uno fundamental son las alianzas público-privadas o las concesiones del Bicentenario, que son la apuesta por el multimodalismo en Colombia. Aquí estamos hablando de una inversión de casi 6.000 millones de dólares en CAPEX. Hablamos de 8 proyectos carreteros, 4 proyectos aeroportuarios y 3 proyectos multimodales. 2 que tienen que ver con el río, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y también la APP del Canal del Dique para recuperar los ecosistemas del Canal del Dique y la recuperación de la productividad del tren del corredor férreo central del país, la Dorada Chiriguaná. Aquí hablamos de, como digo, una inversión de alrededor de 6.000 millones de dólares y estamos hablando de alrededor de 630.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos que se van a generar a lo largo de la ejecución de los mismos. Ya adjudicamos la primera, la malla vial del Valle del Cauca, ya sacamos a licitación 2 nuevos de esos proyectos carreteros y estaremos saliendo a licitación durante el transcurso del año para estas alianzas público-privadas. Igualmente está el acuerdo del Pacto de Morrosquillo, ya que hablamos de 9 vías rurales para el desarrollo turístico del Golfo de Morrosquillo en los departamentos de Córdoba y Sucre y están siendo contratados en el transcurso de este mes. Así como la mayor inversión en vías terciarias que gobierno alguno nacional haya hecho durante los últimos 20 años. Hablamos de una inversión de casi 300 millones de dólares para cubrir más de 6.000 kilómetros de vías terciarias en el país. ¿Cuál ha sido el pilar de estas alianzas y de todos estos proyectos? La sostenibilidad social y ambiental. Eso ha sido fundamental y tenemos ya proyectos de estos de los que nosotros reactivamos y culminamos, como por ejemplo la concesión costera y el viaducto de la Sierra Ciénaga de la Virgen, que se ha ganado muchos premios ambientales por su construcción top-down, por tener en cuenta todo el ecosistema, por no excavar en la ciénaga, por no alterar la pesca artesanal, por no alterar los ecosistemas, por utilizar además iluminación LED, material reciclable para los terraplenes, asfalto con caucho reciclado, muchos aspectos que lo hacen totalmente ambiental y que lo han hecho reconocedor de muchos premios. E inclusive proyectos como el túnel de la Niña tuvieron un desarrollo impresionante. Hablamos de sembrar 600.000 árboles, recuperando 533 hectáreas de bosques. También hablamos de recuperar ecosistemas de las cuencas hidrográficas para mantener la provisión de agua a municipios de más de 50.000 y 100.000 habitantes alrededor del túnel de la Niña.
Y finalmente también adoptamos, hace 15 días lanzamos un documento de política que son los lineamientos de infraestructura verde vial, precisamente para indicar todas las pautas que se debe tener desde la estructuración y diseño hasta la ejecución de los proyectos viales, para que mitiguen los impactos ambientales, para que compensen esos impactos y para que sean tenidos en cuenta en todos esos procesos. Yo creo que todos estos proyectos demuestran la apuesta del Gobierno de Colombia por reactivar la economía, que ve en la infraestructura de transporte no solamente una herramienta para incrementar la productividad, no solamente una herramienta para mejorar la conectividad del país y generar mayor bienestar, sino también una herramienta de desarrollo sostenible. Con toda esta apuesta, estamos también apostándole a cumplir nuestras metas de reducción del 51% de las emisiones de gases efecto invernadero, que es la meta de Colombia al 2030 y llegar a ser carbono neutro al 2050, como ha sido el compromiso del gobierno Iván Duque. Esta apuesta multimodal, estos proyectos de transporte sostenible, todos apuntan fundamentalmente también a cumplir nuestras metas, y para el desarrollo de todos estos, el apoyo y la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo ha sido fundamental. Nosotros no solamente nos apoyaron en la estructuración y la compleción de la estructuración financiera, técnica y legal de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, que se dio entrega en el día de ayer al país, sino también en mejorar las herramientas de gobernanza de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es nuestra agencia que adjudica las alianzas público-privadas, así como también la reforma institucional de Cor Magdalena, que es el ente rector por constitución de toda la cuenca del río Magdalena. Todos esos son proyectos que no podríamos sacar adelante si no fuera con el apoyo del BID, y creo que son proyectos y modelos totalmente replicables a la región. Simplemente agradecerle al BID el apoyo que nos ha dado para acelerar estos procesos, y esta claramente es una apuesta clara del gobierno, no solo por mejorar la competitividad y la logística, sino por reactivar la economía, y vamos a cumplir esa meta de manera simultánea, no solamente de una manera sostenible con el medio ambiente, sino llevando bienestar a los ciudadanos, porque la infraestructura finalmente es de los ciudadanos y lo que hace es mejorar la vida de todos los colombianos. Muchísimas gracias. La pregunta que nos reúne hoy es cómo hacer estas inversiones. Y sobre este tema hay menos consenso. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos de los principios que guiaban el trabajo en infraestructura hace 10 o 15 años ya no siguen vigentes. Cuando yo empecé mi carrera en Uruguay hace años, era la era del hormigón. Era un mundo mucho más simple, en que nos ocupábamos de pavimentar, de tender redes eléctricas, de construir puertos, de enterrar caños, la parte hard de la infraestructura. Hoy nos encontramos con un contexto muchísimo más complejo, en que el comportamiento pasado ya no permite predecir el futuro, y en el que sobre todo el foco es en los servicios que se prestan a partir de esa infraestructura hard. Entonces queremos usar esta sesión de esta mañana para explorar 5 de los grandes desafíos que enfrentan las inversiones de infraestructura para desarrollarse. Y para hacerlo hemos invitado a 3 personas que conocen el métier, que están en la región, y que nos pueden dar una perspectiva experta desde el terreno. El primer desafío es el de la presión social. Todos recordamos cómo un aumento en el precio del transporte público gatilló propuestas sociales en Brasil en 2013 y en Ecuador y Chile a fines de 2019. Esas protestas se masificaron y terminaron catalizando un conjunto de reclamos. Y el hilo conductor era la frustración con la calidad de muchos servicios, ya sean los autobuses en que se viaja hacinados, los apagones intermitentes o el agua de la canilla que no es del todo potable. Y a esa frustración se sumó un cuestionamiento legítimo sobre las tarifas de esos servicios públicos. La realidad es que muchos de nuestros países
Una familia de bajos ingresos dedica casi el 20% de sus ingresos a pagar por los servicios de agua, electricidad y transporte, mientras que para las familias más ricas esa cifra no supera el 1% de los ingresos. Y es que la infraestructura es además un tema asociado a la equidad. Y toda la sociedad quiere tener voz y votos en cómo se manejan esos servicios. Por eso hemos invitado, iba a venir a acompañarnos la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, pero en su lugar nos acompaña hoy más ni menos que su subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. José Luis, buen día, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta, para quienes trabajamos en infraestructura, Chile siempre ha sido un referente por los impresionantes niveles de cobertura y calidad que lograron en casi todos los servicios, incluyendo los que te tocan en el Ministerio de Transporte a ti y de Telecomunicaciones. Y así como por la innovación en modelos de inversión y de gestión. Pero hay sectores de la población que aún manifiestan insatisfacción con los servicios. ¿Cuál es tu interpretación de los hechos que han pasado, de los factores sociales que impulsan la insatisfacción de la gente con servicios aún en un país que tiene un gran nivel de calidad como Chile? ¿Y cómo se debe concebir el tema de la equidad social mirando hacia adelante y cómo atender esos servicios de la ciudadanía? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La reflexión que tú haces es muy importante, ¿no? Y primero me gustaría hacer un poquito de contexto. A raíz de la pandemia, Chile sufrió una importante caída de su producto. El año pasado caímos en un 6%. Y evidentemente, anticipándonos, creamos un programa que se denomina Chile se recupera, donde queremos hacer primero un incentivo al empleo y segundo, tener un apoyo muy exhaustivo a lo que es pequeña y mediana empresa, donde vamos a invertir este año una cifra en el entorno a los 5.200 millones, que son precisamente en programas viales, programas de viviendas sociales y de transporte. Y en el transporte mayor, destacar líneas de metro, extensiones de algunas, líneas nuevas, estamos abordando el orden de 100 kilómetros adicionales a la red de metro y renovación del material. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la pandemia ha hecho evidente algo que se venía desarrollando, que es la masividad y la instantaneidad de los acontecimientos y las redes sociales. No hay duda de que hoy día cualquier evento que pase en cualquier parte de nuestros países o bien en el mundo son instantáneas y todo el mundo las conoce de inmediato. ¿Por qué lo menciono? Porque esto también tiene que ver con la relación de las diferencias de infraestructura que pueden poseer nuestros países. Claramente el desarrollo no es perfectamente parejo. Hay algunos caminos que se desarrollan antes, algunas telecomunicaciones, no hay duda, con lo cual se crea una necesidad de gente que no le ha llegado el progreso, que en definitiva exige estar presente con todos esos adelantos y que ellos no lo alcanzan, con lo cual hay una insatisfacción que hay que atender, que nuestros países deben desarrollar y que desgraciadamente, dada la burocracia natural de cualquier gobierno, hoy día tenemos una velocidad de respuesta que no es la adecuada para la demanda ciudadana. Necesitamos modernizar nuestro Estado. Es urgente modernizar nuestro Estado porque entendemos de que la respuesta hoy día tiene que ser mucho más instantánea. Y eso creemos que explica en buena parte por qué hay gente que hoy día han hecho demandas sociales en la forma que lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ellos no perciben lo que otras partes de la población sí han logrado y como gobierno tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que
modernizar nuestro procedimiento y acelerar la respuesta, porque entendemos que todos debemos estar incluidos en la modernidad y ese es justamente nuestro objetivo. Muchas gracias, me encantó la respuesta y la sensibilidad para atender esas cosas. Pero aprovecho que estás aquí. Chile está incorporando con mucha fuerza la electromovilidad para el transporte público y además hay licitaciones en curso para seguir avanzando en el mejoramiento del servicio. ¿Cómo ves el futuro trabajo en esta línea, considerando además la discusión de las tarifas y su aceptación por parte de la ciudadanía, al mismo tiempo que deben naturalmente cubrir los costos de inversión y mantenimiento? Sí, ahí yo quiero hacer una reflexión quizá un poco más profunda. Yo creo que estamos viviendo dos pandemias, y creo que la segunda es más grave que la primera. Me refiero a la pandemia ambiental. Es urgente que los países tomemos el desafío ambiental como una prioridad. Tenemos claramente que abordarlo. Hemos tomado muchos compromisos. Chile en particular tomó el compromiso de tener el 25% de su matriz energética renovable no convencional, cosa que logramos el año pasado. También tomamos el compromiso de reducir en un 30% nuestras emisiones al año 2030 con base al año 2007. También tomamos el compromiso de ser carbono neutral y pasar a ser carbono reductor al año 2050. Y eso hay que abordarlo justamente en los ámbitos que tienen mayor producción de gases de efecto invernadero. La energía, la producción de energía, en sus diversos modos, es responsable del 50%, y ahí estamos con un programa intensivo de renovación de nuestra matriz energética para hacerla totalmente renovable, y ahí estamos empeñados y estamos en un gran desarrollo. Pero el transporte, prácticamente no habíamos hecho nada y no teníamos un programa que pudiera dar respuesta. El transporte, en el caso chileno, es el responsable del 25% de las emisiones. Y la forma que hemos desarrollado para abordarlo, justamente la introducción de la electromovilidad. Nosotros partimos el año 2018 con algunos buses eléctricos en modo piloto, y hoy día podemos decir de que tenemos 770 buses eléctricos circulando por el transporte público de la ciudad de Santiago. Es un programa muy intensivo. Queremos ir mucho más allá. De hecho, nos hemos puesto la meta de tener el 100% de nuestro transporte público eléctrico al año 2040 y estamos empeñados en así lograrlo. Y yo no le tengo susto a la pregunta concreta de las tarifas, porque en definitiva esta transformación está siendo abordada desde el punto de vista de la producción industrial. Y claramente, si uno mira la reducción de precios que ha venido sosteniendo esta industria en particular, creemos que, y de hecho las cifras así lo demuestran, de que a comprar vehículos como buses eléctricos hoy día está saliendo más rentable que usar un bus diésel, con lo cual no tenemos necesidad de afectar tarifa, porque en definitiva podemos hacer esta transformación sin tener que modificar los precios, producto de que esta es una transformación que la industria ha tomado muy en serio. La valorización de las baterías ha caído de forma sostenible y creemos que eso va a seguir. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero entrar a otra, la segunda urgencia que enfrentamos en este momento, y es la necesidad de generar nuevos y mejores empleos. Y sabemos, ya lo han hablado la ministra y el presidente del banco, que no hay mejor transformador de recursos en empleos que la inversión en infraestructura, y ellos han dado indicadores de multiplicación. Pero desde el punto de vista de las empresas constructoras que finalmente contratan a los trabajadores para cada proyecto, el panorama a veces es más complicado y no siempre es fácil conseguir localmente trabajadores con las capacidades relevantes, o a veces la regulación laboral en nuestros países suele incluir rigideces que aumentan el costo de las obras. Para contarnos cómo se vive esta realidad, nos acompaña ahora Estefanía León. Ella es directora de inversión para América Latina, basada en Bogotá, de John Line, que es una de las principales empresas
de inversión y gestión de proyectos de infraestructura a nivel del mundo. Estefanía, buen día, gracias por acompañarnos. En tu carrera, antes de sumarte a John Laing, manejaste muchos proyectos de energía y el programa vial 4G. ¿Cómo ves ese rol de infraestructura en la estrategia de recuperación y estímulo económico de Colombia? ¿Y cómo te parece que esto va a generar un shock de inversión y de empleo? Gracias, Agustín, y gracias por esta invitación y a los demás panelistas por acompañarnos y por sus remarks tan, tan importantes. A ver, yo creo que la expectativa es realista y no en vano los planes de reactivación del gobierno colombiano están atados, como mencionaba la ministra hace un momento, a un ambicioso programa de inversión en infraestructura, de transporte, de agua, incluso de digitalización. Y esto, pues, claramente es una consecuencia de los resultados que se han visto y se han demostrado en el pasado reciente, por citar solamente un ejemplo, en el programa de concesiones de cuarta generación. La ministra citó la mayoría de las cifras relevantes en relación del impacto que hemos visto. Se ve hoy en hechos tangibles en relación con el aporte al PIB, en relación con el aporte al empleo, y que evidencia pues esa idoneidad de la inversión en infraestructura para efectos de políticas contracíclicas. Entonces, permíteme, Agustín, apartarme un segundo de esos agregados macroeconómicos para hablar de un tema que no solo es cercano a mi corazón y a mi afinidad, sino también a los valores de John Laing como inversionista en infraestructura. No es un secreto que en nuestro país, Colombia, y en muchos de nuestros países latinoamericanos, hay un déficit aún importante en acceso a los servicios públicos básicos y a oportunidades laborales. Este déficit se exacerba en zonas rurales o semirurales, que es donde se desarrolló, por ejemplo, la inmensa mayoría de los proyectos de cuarta generación. Y cuando uno va al campo y visita las obras, experimenta y revive el verdadero impacto del trabajo que hacemos, que va más allá de ese X porcentaje en el PIB o el número de los empleos, etcétera. Y es que en muchos casos los proyectos de infraestructura, cuando llegan a las regiones y a las comunidades, representan el primer contacto de las comunidades con el Estado mismo, que llega representado en concesionarios o en inversionistas privados que desarrollan servicios públicos. Los proyectos con que llegan a las regiones y a estas comunidades, con compensaciones sociales de los proyectos, con incentivos a pequeños proyectos productivos que generan sostenibilidad en la comunidad, el acceso a la tenencia legal de predios e inmuebles de familias vulnerables, la transición a la formalidad de pequeños negocios o incluso la transformación de infraestructura comunal y educativa, todos llegan a suplir necesidades básicas de la comunidad y al final a tener un impacto real en las vidas de las personas. Y a nosotros nos gusta ir a ver ese impacto y es un poco lo que le da propósito a nuestro modelo de negocio y al negocio que hacemos en la infraestructura, es ese impacto que se da hoy en la sociedad y que en países como los nuestros, donde hay un déficit de infraestructura, eso que tú llamas como, ¿no?, el hard, la parte dura de la inversión, tiene de forma simultánea un efecto absolutamente social y que le habla a un tema que hoy es central en la política pública y que vamos a discutir más adelante, que es la sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias. Sí, pero quiero seguir en esto. Hablemos sobre mano de obra. ¿Hoy en Colombia es posible conseguir el capital humano que necesitan estas inversiones que se están planteando? Y ustedes que trabajan en todo el mundo, ¿cómo compara América Latina con esa capacidad de la mano de obra con relación a otras áreas del planeta? A ver, yo creo que sin duda existen muchos retos en relación al capital humano. Los existían de forma muy importante cuando inició el programa de la cuarta generación, porque era un programa muy ambicioso. Pero hoy en día yo me atrevería a afirmar que ese capital humano en Colombia sí existe. Y voy a incurrir en la ligereza de generalizar a partir de nuestro caso puntual, tanto de John Laing como de los proyectos en los que hemos invertido. Nuestro modelo de negocio en los mercados en los que operamos consiste en sembrar y echar raíces a nivel local,
Nosotros, por ejemplo, hoy en día cubrimos Latinoamérica desde Colombia. Somos 8 personas ya, todos locales con carreras que hemos desarrollado en Colombia y enfocadas en Colombia. ¿Esto qué nos permite como empresa? Tender un puente entre la visión y la experiencia de Casa Matriz, el inversionista institucional internacional, versus la cultura local, la forma de hacer negocios, cómo interactuar con las agencias relevantes y, por qué no, la barrera del idioma. Fíjate, la mayoría de los procesos de procura en nuestro país se realizan en español y hay un valor en que las discusiones y las negociaciones a veces se tiendan incluso en el mismo idioma. Por otro lado, está el caso de nuestros proyectos. Nuestro primer proyecto, el cual invertimos en 2019, que es la Ruta del Cacao, el corredor Bucaramanga-Barranca-Yondó, tiene algo así como 2.000 empleados. Ellos son mano de obra de la zona de influencia. Mucha de la demanda laboral de los proyectos es personal no calificado, pero que con algo de entrenamiento pueden llegar a ejecutar una multiplicidad de funciones que se requieren hoy en día, pero que además se requerirán por un plazo muy largo, porque las obligaciones primero son constructivas, pero después de operación y mantenimiento van a ser probablemente de 15, 20 años. Y la importancia de vincular esta mano de obra local y darle la oportunidad a la gente en esta zona es que eso genera dos efectos. El primero, se genera un vínculo tangible entre ese beneficio macroeconómico que hablábamos, el PIB, etcétera, entre el beneficio macro del proyecto y el beneficio percibido por la comunidad, porque recordemos que la comunidad no está pendiente del PIB, no está pendiente de la inflación, eso a ellos no les dice nada. La comunidad quiere ver el impacto positivo e inmediato en sus vidas y es una preocupación, pues, claramente muy válida. Pero por otro lado, ese enganche laboral inicial es solamente el punto de partida, pues dentro de los mismos proyectos se realizan muchas capacitaciones, entrenamientos para generar nuevas habilidades, nuevas especializaciones, mayor valor agregado y se crean nuevos skills en unos territorios donde antes no lo habían. Y yo soy una gran convencida de que eso va a tener el efecto de ir cerrando esas famosas, digamos, trampas de pobreza a través, pues, de generando una mayor especialización de nuestra mano de obra. Cerremos con un último reto, que para nosotros es muy importante, que es el reto de la inclusión en las mujeres. La participación femenina en las obras de infraestructura en toda la cadena de valor es todavía muy baja. Parte de las iniciativas que tenemos en ese frente incluye, pues, incentivos a que las mujeres participen, las mujeres de la comunidad, y participen cada vez más en programas de formación técnica, roles de mayor valor agregado, manejo de maquinaria pesada, temas de centro de control de operaciones y demás, que les permitan eventualmente, pues, un crecimiento profesional y romper, pues, las cadenas, digamos, y las cargas típicas que han estado asociadas al trabajo femenino y particularmente en las regiones en las que operamos. Muy bien, muchas gracias. Un tercer tema que nos preocupa a todos es cómo atraer más inversión privada a la infraestructura y en particular en estos años de pospandemia en que las arcas del Estado van a estar flaquitas. Como algunos muchos saben, a fines del año pasado las principales 500 empresas de gestión de inversiones del mundo por primera vez superaron 100 trillones de dólares de activos bajo gestión. Obviamente esas empresas buscan un retorno y la infraestructura son una buena alternativa. En América Latina nos gustaría traer un pedacito un poco más grande de esos capitales para modernizar nuestra infraestructura, reducir costos de logística y transporte, para seguir reduciendo costos de las tecnologías eólica y solar, para multiplicar los servicios de saneamiento, como ya hemos hecho con los de agua, para viabilizar la inversión en minería, el presidente hablaba del litio, y por ejemplo acelerar la irrupción de movilidad eléctrica por menores precios de las baterías, o para atender las redes de fibra óptica y las torres que nos permitan acelerar el proceso de digitalización. Para hablar de esto y de cómo atraer más sector privado, nos acompaña ahora Jorge Seré, director dentro de la División Proyectos de Capital e Infraestructura en Pricewaterhouse, coordinador para América Latina de la empresa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Danos, si podés, ejemplos de países en la región que están modificando sus estrategias, sus marcos regulatorios para hacerse más atractivo y facilitar la llegada de inversión privada.
Bien, Agustín, gracias primero nuevamente por la invitación, es un placer estar con ustedes. Ahora, un poco para enfocar la respuesta y tal vez aprovechando lo que los anteriores panelistas comentaban. Nosotros lo que vemos es que, como bien tú decías, existe el gap que existe hoy, el déficit no es tanto en las fuentes de financiación. De hecho, los que trabajamos tanto para gobiernos o sector privado, lo que vemos hoy es que hay una disponibilidad, capaz que más que nunca, por lo menos de los últimos 10, 15 años, que es lo que hemos estado trabajando en la región, capaz que como nunca hay una disponibilidad de capital, de fondos de pensiones o inversores institucionales que son el perfil, diríamos, ideal para proyectos de infraestructura. O sea, la disponibilidad de fondos a nivel global está. El desafío principal que tenemos en la región es vehiculizarlos a nuestros países, como bien vos decís. Se estima, el Banco Mundial el año pasado estimó que menos del 1% de todos los fondos que se administran hoy están yendo a emergentes, ¿no? Y de eso mucho menos a la región. O sea, ese, el desafío de la disponibilidad de fondos no es, el desafío es cómo atraerlos, ¿no? Y ahí creo que, más allá de los avances que ha habido en la región en estos últimos años, que de hecho, bueno, estamos hablando del caso de Colombia, los que hemos visto el proceso de cerca, ha habido avances enormes, ¿no?, en temas institucionales de portfolio, todavía quedan desafíos, y lo que vemos es que haciendo lo mismo va a ser muy difícil poder duplicar la inversión, como tú decías, para ponernos en línea de lo que se precisa para cerrar el gap, ¿no? Entonces, ahí vemos dos o tres áreas prioritarias donde trabajar y que algunos países de la región ya lo están haciendo. Uno es, y esto es, la pandemia aceleró capaz que la atención, la necesidad de ver algunos de estos temas que voy a comentar. Uno es repensar la institucionalidad y cómo nos organizamos, planificamos y estructuramos proyectos de infraestructura, ¿no? De ese punto de vista, en este último año, y bueno, lo hemos visto de cerca en el caso de Brasil, en México, en Colombia, estamos trabajando en poder capacitar funcionarios públicos y fortalecer capacidad del sector público para adoptar las metodologías más avanzadas del mundo en temas de estructuración de proyectos. En ese caso particular, la desarrollada por el IPA del gobierno británico, de los 5 casos, ahí es un ámbito donde gobiernos de la región están fuertemente invirtiendo y creo que eso es un capital que va a rendir sus frutos largamente, ¿no? La capacidad institucional es un intangible que en un negocio de riesgo como la infraestructura tiene un valor enorme. Y lo vemos en países que por no contar por esa capacidad, por más de contener proyectos buenos, no logran atraer inversores sofisticados porque carecen de capacidades, ¿no? Entonces, ese es un área donde vemos que hay avances. Obviamente son incipientes, pero es un camino adecuado. El desarrollo de estas metodologías básicamente ataca algunos de los problemas que tenemos, que es calidad de estudios, transparencia, accountability, todo lo que buscan los inversores, ¿no? Entonces, esa es un área donde vemos que se está trabajando en estos países y en otros que se están sumando. Otra área donde vemos importante trabajar es a nivel de cómo se enfocan los programas de infraestructura. Nosotros vemos una necesidad, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global, pero capaz que es más necesaria aún nosotros, de enfocar los proyectos de infraestructura como programas o planes de infraestructura, o sea, dándoles economía de escala y potenciando el valor de los proyectos, ¿no? En eso la región todavía es incipiente y creo que ese es un ámbito que va a ayudar mucho a atraer inversores, y la escala de inversiones que necesitamos es trabajar en planes de infraestructura de calidad. Ahí también la experiencia internacional es rica en ejemplos. Sí existen planes sectoriales en muchos países, pero queremos que un plan de infraestructura integrado, como digo, va a dar economía de escala, va a dar certidumbre de largo plazo a los inversores, y va a permitir una cantidad de beneficios que muchas veces tampoco son identificados, que es la posibilidad para los gobiernos de generar estandarización de costos, de datos entre plataformas de proyectos, mejorar la transparencia y aprender de proyecto a proyecto, que es algo que también en el pasado hemos tenido grandes gaps, que la visión de planes de infraestructura también nos permite. Un tercer ángulo donde vemos que también hay necesidades de mejora importante es a nivel de la eficiencia de la inversión, ¿no?, de cómo se invierte y cómo se gasta. Ahí estoy hablando tanto de la inversión en infraestructura pública como del sector privado, ¿no?, o en APPs. En ese caso, vemos que, bueno, de hecho el BID tiene un estudio reciente, como tú decías, que ha identificado hasta más del 20% de capacidad
de ahorros y en infraestructura por mejora de la eficiencia en el gasto. Ahí vemos que la instrumentación de algunas metodologías que se están usando en el mundo hace ya unos años para hacer presupuestación de proyectos de infraestructura, por ejemplo, Reference Class Forecasting, que desde Reino Unido, Noruega, Holanda hoy se está usando, podrían generar más certidumbre y más confianza a los inversores y también para el Estado a la hora de planificar y ser más eficientes en la planificación de la inversión. Y el segundo paso en lo que es la mejora de la eficiencia, y creo que lo vamos a tocar cuando hablemos de tecnología, es tratar de apalancarnos en todas las mejores tecnológicas que hay para abaratar costos en la fase de construcción y ser más rigurosos en lo que es en el control y monitoreo de las obras, ¿no? Ahí vemos que hay una gran capacidad de mejora. La gran mayoría de los proyectos, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo de infraestructura, no cumplen sus expectativas iniciales por una cantidad de razones que hoy no vienen al caso, pero bueno, la instrumentación de mejores controles y la utilización de tecnologías nos va a ayudar a ser más rigurosos en el cumplimiento de esas metas, ¿no? Un último tema, Agustín, por lo menos para resaltar en este caso, que me parece que es importante, es nosotros lo que estamos viendo en este momento, hablando un poco de los modelos de APP o de inversión privada, lo que el COVID nos muestra es que se han expuesto y acelerado la necesidad de también repensar algunos de los modelos de cómo estamos estructurando la inversión privada, ¿no? Principalmente los modelos de PPPs, de donde están vinculados a demanda, caso de carreteras de peaje o aeropuertos, claramente lo que vemos es que pasada la pandemia, y todavía es muy temprano para verlo, va a haber una reevaluación de cómo se distribuyen riesgos en ese tipo de modelos. Y el otro modelo que tenemos, que es de availability payments, o pago por disponibilidad, más asociados a infraestructura social, tenemos la problemática de la presión fiscal del erario público para hacer frente a ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ámbito también de repensar entre el sector privado, el sector público y los multilaterales de mejores modelos que le dé más certidumbre para atraer este tipo de fondos. Buenísimo, muchas gracias. Tenía otra pregunta para hacerte, pero me estoy quedando sin tiempo y vi que te interesa el tema del uso de la tecnología para mejorar la eficiencia de la inversión, así que vuelvo a ti con esa pregunta más adelante. Me quedan dos desafíos importantes para tratar, el cambio climático y la revolución tecnológica. Primero hablemos del clima. Yo creo que todos hemos aprendido a incorporar en nuestra forma de actuar y preparar proyectos la mitigación de los perjuicios del cambio climático, en especial en nuestras agendas de energía, de transporte y de agricultura, y aquí en Colombia hay una cantidad de ejemplos espectaculares. Pero también sabemos que hay trenes que ya pasaron y daños ya consumados y que debemos pensar también en términos de adaptación. Hace poco, tanto Caracas como San Pablo se quedaban oscuras porque sufrían apagones, porque los lagos que alimentaban sus represas hidroeléctricas se secaban, ¿no? La Paz, que ha tenido cortes de agua importantes porque los glaciares que servían de fuente ya no están, o varias islas del Caribe que sufren la erosión de sus costas y sus rutas costeras por efecto del mar y los vientos. Y entonces quisiera que cada uno de ustedes tres en poquitos minutos nos hable muy brevemente de cómo ven este desafío, este empuje que nos da el cambio climático a acelerar nuestras inversiones y hacerlo con diseños más resilientes, y de qué manera les parece que tanto los gobiernos como las empresas constructoras o inversoras se están adaptando a estas exigencias. Empiezo contigo, José Luis, adelante. Gracias, Agustín. Yo creo que aquí hay que creer en que tenemos las posibilidades gracias a nuestra industria, me refiero a nivel mundial. Claro, voy a poner un ejemplo bien concreto. Yo vengo del sector energía. Trabajé hace unos 20 años en el sector energético. Ahí no teníamos pero ninguna posibilidad de desarrollar un proyecto eólico o un proyecto solar, porque los costos eran alrededor de 3-4 veces lo que es actual. Hoy día, con la caída vertiginosa de los precios producto de desarrollos tecnológicos, podemos decir con mucha con muchas ganas, digamos, de que tenemos más de la mitad de nuestra matriz energética perfectamente limpia, vale decir, hidráulica, solar o eólica. Y estamos trabajando en un programa para sacar todo el carbón y todo el gas de nuestra matriz al año 2040. O sea, vale decir, vamos a ser
capaces de limpiar toda nuestra matriz energética en el muy corto plazo, entendiendo lo que son inversiones de esta naturaleza. Lo que quiero decir es que se puede, y se puede gracias a nuestra tecnología, me refiero a nivel mundial, y a nuestro poder de incorporar estos adelantos. Y en la electromovilidad está pasando exactamente lo mismo. Hace 10 años, producir un kilowatt-hora en batería costaba $1,000, hoy día cuesta menos de 200, y no me cabe la menor duda, y eso va a seguir progresando, y el costo de las baterías en un bus, por ejemplo, representa el 40% del costo total. Por lo tanto, creo yo que gracias a nuestra tecnología y gracias al mercado vamos a poder resolver un problema que de verdad, si no lo resolvemos, el mundo va a tener graves trastornos. Gracias, José Luis. Estefanía, la misma pregunta. Bueno, es una pregunta dificilísima, pero sin duda es una discusión interesantísima, porque tiene aristas desde el punto de vista macroeconómico, microeconómico, de política pública, y porque, entre otras cosas, tú lo acabas de decir, supone un cambio de paradigma. Veníamos históricamente de un marco conceptual que buscaba responder la pregunta, ¿cómo se afecta el medio ambiente por cuenta de los proyectos? Pero ahora cada vez más estamos evidenciando las consecuencias del cambio climático sobre los proyectos, proyectos ya construidos sobre nuestra infraestructura urbana. Fenómenos como el fenómeno de la Niña, el fenómeno del Niño, generan activación de fallas geológicas, aumentos de cauces e inundaciones, sequías extremas, afectación de taludes, obstrucciones de la movilidad, etcétera, etcétera. Y esto pues nos ha llevado a la inclusión de una pregunta adicional. ¿Cómo se afecta la infraestructura por cuenta del medio ambiente y el cambio climático? Y particularmente pues son obras que se construyen para plazos muy largos, en donde la incertidumbre en relación con todo este cambio que estamos viviendo es muy alta. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar el impacto? Si bien, desafortunadamente, yo no tengo la respuesta, lo que creo es que el punto de partida debe ser darle a esta necesidad el lugar que le corresponde. Los proyectos típicamente se han estructurado pensando en el objetivo inmediato: tender una vía, construir una línea de transmisión de A a B y ojalá con la mínima inversión posible. Y al final, el último día de la estructuración del proyecto, se invita a una persona que llena unas cajitas, responde unas preguntas que certifican el cumplimiento de ciertos principios, tales lineamientos. Entonces, ¿qué pasa? Si la sostenibilidad no es un pilar desde la incepción y los diseños de los proyectos, nunca va a pasar del discurso a la realidad. ¿Y por qué? Porque la sostenibilidad cuesta. Los diseños, la preinversión, requieren desde el día cero incorporar soluciones de ingeniería, conceptuales, que permitan mitigar las externalidades negativas y que incrementen lo que hoy se habla mucho, que es la resiliencia de la infraestructura. Pero claro, al mismo tiempo la sostenibilidad genera unos beneficios de largo plazo y es un beneficio que es para toda la sociedad y por lo tanto, pues ese impacto positivo también lo tenemos que cuantificar. ¿Quién tiene que pagar por este beneficio que a futuro recibe la sociedad? Como les decía un momento, yo no tengo la respuesta y mi poco educada intuición me dice que debe ser una responsabilidad compartida. Por un lado, entre el Estado, que vela por el bien común, que ve por los intereses de todos los ciudadanos y que debiera tener en la política pública una visión de muy largo plazo, pero también a lo mejor los inversionistas debemos repensar nuestras métricas financieras para que no sean, digamos, métricas estrictamente, digamos, contables, por así ponerlos, sino también para incorporar en esas métricas la necesidad latente y fundamental que hay hoy de hacer inversión responsable. Buenísima respuesta, muchas gracias. Jorge, la misma pregunta. Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo último, esto que te decía. El cambio en la visión y en el apetito de los inversores y por otra parte las expectativas de los gobiernos y los ciudadanos, tiene un costo que va a tener que ser afrontado en infraestructura. De hecho, hay algunos cálculos del costo para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que va a tener. Entonces, eso es algo que creo que hay un camino que está iniciado en Latinoamérica,
Sobre la toma de conciencia en la mejora de los estándares, incorporar estándares de sustentabilidad en los proyectos de infraestructura. Estoy totalmente de acuerdo y creo que ese camino está iniciado. Todavía falta, pero está iniciado. Los otros dos temas relacionados con sostenibilidad que me gustaría un poco resaltar hoy es dos temas que están extremadamente vinculados y en Latinoamérica es un problema grande. Uno es la urbanización de la región ha llevado a problemas de sostenibilidad y de ambientales en varias de nuestras grandes ciudades. Ahí creo que un camino que se ha iniciado, que nos ha tocado participar también con otros multilaterales, es empezar a pensar en términos de ciudades sostenibles, los problemas de resiliencia urbana y de cambio climático que hay en nuestras ciudades, que en grandes partes de ellas, en áreas afectadas por el cambio climático, hay zonas de gran pobreza, ¿no? Entonces, una de las prioridades objetivos para atacar este problema, y creo que es un camino abierto, es empezar a trabajar en programas de blended finance o programas integrales de regeneración urbana y de ciudades resilientes que incorpore, por un lado, el cuidado del medio ambiente, y por otra parte, traten de integrar la inversión privada en esos programas más complejos, ¿no? Ahí hay un camino abierto con algunos países de la región, caso Panamá, Argentina, bueno, Brasil se ha iniciado, que creo que es importante profundizarlo, es cómo esta visión de cambio climático integrarla con la inversión privada, ¿no? Que no sea un tema solamente del sector público, sino tratar de integrar proyectos un poco más complejos que tengan usos mixtos o a partir de la inversión en cambio climático o en ciudades resilientes, se pueda traer inversión privada por esa parte. Otro tema muy importante es el relacionado a los estándares que decía, el costo de los mismos y cómo afecta la visión de sostenibilidad en el diseño de los activos de infraestructura. Esto es algo muy importante que hace unos años no se tenía en cuenta, pero esta nueva conciencia ambiental nos lleva hoy a exigencias nuevas cuando se diseña infraestructura, llámese desde un parque eólico a parkings, es pensar ya en términos de largo plazo durante ciclo de vida y de reutilización de esa infraestructura. O sea, los estándares van a ir subiendo a nivel de que lo que hoy se diseña hay que pensarlo, qué se va a hacer o cómo se va a reutilizar en una visión de economía circular o sostenible. ¿Qué destino le vamos a dar durante su ciclo de vida si hay cambios o obsolescencia, ¿no? Hoy ya estamos en el concepto de stranded assets, o sea, hay assets hoy que por el cambio climático, los nuevos estándares, en unos años van a ser obsoletos. Estoy pensando en algunas industrias como oil and gas. Entonces, creo que estos cuatro o cinco factores tenemos que tenerlos en cuenta y obviamente en los próximos años vemos que esta tendencia va a ir profundizándose en darle más peso a los criterios y estándares de sustentabilidad. Gracias, Jorge. Me queda un último tema y 5 minutos, así que me gustaría que muy brevemente cada uno de ustedes reflexione sobre lo que quizás sea la disrupción más importante que estamos viendo en la infraestructura y que es la irrupción masiva de la tecnología, que cambia la forma en que pensamos cada uno de los servicios de infraestructura, y en agua vamos a poder gestionar mejor las pérdidas y gestionar mejor las cuencas que abastecen cada uno de los hogares. En la energía vamos a poder conocer la forma en que consume cada uno de los usuarios a través de los smart meters, y en transporte vamos a saber qué kilómetros recorre cada uno de los autos o qué prefieren los usuarios y hacer con ello política pública y política fiscal. Entonces, eso es lo que se viene. Estamos en vísperas de una transformación profunda. ¿Cómo hacemos, desde vuestros puntos de vista, para asegurar que la tecnología mejore la experiencia del usuario en el uso de los servicios de infraestructura? Y empiezo de vuelta contigo, José Luis. Gracias, Agustín. Yo creo que para responder la pregunta y hacerlo muy breve, la clave es la anticipación. No hay duda de que en la medida de que seamos capaces de anticipar las revoluciones que nos están manifestando las tecnologías, vamos a poder hacerle frente y absorberla con mucho mayor rapidez. Por ejemplo, nosotros el año 2018 incorporamos un piloto de buses eléctricos y el año 2019 ya pudimos comprar los primeros 100 buses, hoy día estamos con 770 y esperamos reproducirlo a lo largo de todo el país y hacerlo masivo ya a partir de los próximos años. El año pasado, gracias justamente a un acuerdo que hicimos con el BID, trajimos el primer auto autónomo para un poco entender
cómo se enfrenta una tecnología como es de esta naturaleza. Y de entre las primeras cosas que aprendimos es que obviamente el sistema de telecomunicaciones era absolutamente no apto para ese tipo de tecnología. Y de hecho, este año hemos licitado toda la nueva red de 5G y estamos a puertas de poder incorporarla. A fines de este año ya podríamos ver nuestras primeras antenas en 5G, de tal forma de poder llegar con un sistema de telecomunicaciones que se adapte a una tecnología tan importante como va a ser el auto autónomo en el futuro. Y tercero, para concluir, no hay duda que también el hidrógeno verde hay que incorporarlo en nuestra tecnología. Estamos viendo cómo incorporar un primer bus de hidrógeno verde en nuestro sistema de transporte público, justamente para entender qué red de suministro requiere, cómo se comporta, cuáles son todos los aspectos que uno tiene que abordar de tal forma de justamente llegar a lo más importante, que es que en toda tecnología nueva hay que anticiparse. Si no nos anticipamos, la ola nos revuelca. Muchas gracias. Estefanía, misma pregunta. Bueno, pues segurísimo, la tecnología, hombre, la tecnología está acompañada al ser humano por siglos, y cada vez lo que pasa es que es más rápido y más rápido como evoluciona. En el campo probablemente en el que yo pues más me muevo en la actualidad, que es en el transporte, yo creo que hay un pequeño cambio que podemos implementar en el muy corto plazo y que puede tener un impacto muy grande. Y tiene que ver con ese hecho de que la pandemia nos obligó a todos a hacer unas transiciones rapidísimas y forzadas al mundo digital. Se demostró en países como el nuestro, que es un país de hacer filas y llevar fotocopias y de una vida muy física, a que se puede hacer muchas cosas fuera de la presencialidad, desde gestionar tu cuenta de energía, el consumo, como tú decías, hasta, sobre todo para mí, importantísimo, la masificación de las fuentes digitales de pago. Y eso, en la infraestructura de transporte, puede implementarse muy fácilmente en el corto plazo, y de hecho ya hay algunos pasos que se han dado en ese sentido, que es mejorar la tecnología del cobro de peaje a través pues, de peajes electrónicos o peajes telemáticos. Hoy la tecnología de recaudo en los peajes consiste en una señora que recibe dinero, cuenta, da el cambio, etcétera, y que en momentos pues, de alta congestión, esto puede significar tiempos adicionales para el usuario. Un usuario ocasional, a lo mejor no, esta diferencia puede ser inmaterial, pero en los recorridos largos, por ejemplo, que realiza la carga, donde se pueden pasar 8 o 10 peajes, la reducción de 10, 15, 20 minutos por recorrido, multiplicada por el número de autos, multiplicada por el tiempo que pasan todos estos autos por los peajes, pues puede a su vez no solo representar un ahorro importante en la parte, digamos, de los costos logísticos como tal, pero también el planeta, en la medida en que tenemos vehículos funcionando por menos tiempo, bueno, en el largo plazo se ahorra también su buena proporción de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Y Jorge, contigo cerramos. Bien. A ver, yo resumiría en tres factores claves. Primero, decir que la tecnología, tal vez como pocas cosas en estos últimos años, se visualiza como la solución a muchos de los problemas que veníamos hablando al principio, ¿no? O sea, representa en términos de enfoque de proyectos, tal vez la viabilidad de muchos temas que antes eran inviables, pues ya sea por reducción de costos o tiempo que recién se menciona. Entonces, es algo que está realmente, es disruptivo en el modelo de negocio. Entonces, tiene beneficios, como se decía, yo diría principalmente en el sector de la construcción a nivel global, que es uno de los sectores con menos productividad y que ha mejorado menos comparado con manufactura. La digitalización y la tecnología hoy está siendo revolucionario en términos de la productividad, de la eficiencia, de la seguridad, de la reducción de costos. El uso hoy de BIM en la región ya es una realidad. Hoy estamos viendo robótica de procesos o analítica predictiva para mejorar los costos de mantenimiento. Bueno, hay un ámbito de soluciones que hoy ya son una realidad, que
que están, diría en términos reales, revolucionando cómo se construye la construcción offsite. Bueno, hay una cantidad de ventajas que vemos que va a ser un gran ámbito de mejora y creemos que la región ya está en ese proceso y tiene que profundizarlo. Sí me gustaría decir que desde la perspectiva de los modelos de negocios y cómo se invierte, la tecnología sí presenta algunos problemas y riesgos, principalmente por la falta de predecibilidad, la obsolescencia y la velocidad de los cambios. Los ciclos de vida de la infraestructura tradicional que vemos, una carretera, un puerto, la pensamos a 50 años, 100 años. El ciclo de vida de infraestructura, hoy estamos hablando de plazos que están totalmente descalzados. Entonces, si estamos pensando que la tecnología se está haciendo un mixture con la infraestructura clásica, claramente los modelos de negocios de la tecnología son diferentes a los tradicionales nuestros. Entonces, va a haber que empezar a pensar en contratos de más corto plazo, más flexibles. La vieja cláusula tecnológica vemos que en el futuro va a tener un desarrollo enorme, y esto obviamente es muy diferente a cómo se ha construido infraestructura en los últimos años, ¿no? Eso lo vemos como un riesgo y algo que hay que pensar seriamente de cómo se va a enfocar. Muchas gracias. Bueno, me quedaría hablando con ustedes todo el día, pero nos van a matar si no pasamos al siguiente evento. Pero rápidamente hemos empezado viendo la necesidad de invertir en infraestructura para, como salida de la pandemia, pensando en el largo plazo y la relocalización de las cadenas de valor, y analizado 5 elementos que funcionan como incentivos o como grandes desafíos, por lo menos. La presión social, la calidad de la mano de obra, las necesidades de aumentar la inversión en el sector privado, los problemas que nos genera atender las cuestiones de cambio climático y las disrupciones tecnológicas. Así que eso creo que ha sido interesante, creo que es uno de los temas que está bien fuerte arriba de la agenda, y les quiero agradecer a todos que hayan participado. Ahora venimos con otro evento, pero quienes estén interesados, y como anunciaba el presidente Claver Carone hace un rato, vamos a seguir y pueden acceder a ello a través de la página del banco y del evento, a presentar las 30 licitaciones de infraestructura financiadas por el banco en 16 países por un monto de casi 2.000 millones de dólares, que son fundamentalmente para la recuperación económica de la región, y donde la van a estar presentando los ejecutores mismos, y donde vamos a tener la posibilidad de que primero escuchen las presentaciones de los proyectos y después que interactúen directamente las empresas, subcontratistas, con los ejecutores para ver esos procesos cómo van. Yo creo que es una cosa interesante de ver y que muestra los desafíos de infraestructura que tenemos en el corto plazo. Así que a todos, gracias por acompañarnos. José Luis Domínguez, Estefanía León, Jorge Seré, 1.000.000 de gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.